Esta es la historia real de Yo vi a los hombrecitos verdes. En primera persona. Soy un trabajador social de la provincia de Jujuy. La verdad es que amo este trabajo. En 1997 me dieron una oportunidad que después tuve que rechazar cuando me la volvieron a dar. Se trataba de un relevamiento en escuelas del interior. Todo es culpa de las situaciones que ahora les voy a relatar. Me bajé del micro. Después fui hasta la casa de la familia que me iba a dar alojamiento esos días. Luego de instalarme, ellos ofrecieron llevarme en auto hasta la escuelita que estaba pasando un cerro. Yo deseaba ver la situación de los chicos, que tienen que ir caminando cada día para escolarizarse. El señor se rascó la cabeza. Lleve un caballo al menos, hombre. Con este calor va a caminar más de una hora. Solo pedí agua. También lo quise tomar como una excursión. A eso de tener que dar una larga caminata. Me puse ropa cómoda, zapatillas, una gorra para el sol y emprendí la marcha. Eran las 8 de la mañana. Ya antes había recorrido zonas parecidas, nunca esta en particular, pero intentaba ponerme en la piel de los niños que hacen todo ese esfuerzo para un futuro mejor. Aclaro esto para que no se vaya a pensar que me terminé perdiendo por tonto. Sé seguir indicaciones. Básicamente solo debía ir en línea recta, pero comencé a perder el norte de a poco. Vi un hormiguero junto al que pasé no menos de 3 veces. Me senté en unas rocas a tomar agua. El cielo se nubló de pronto. Me paré cuando escuché algo. No podría describirlo como zumbido, más bien como una vibración. La cabeza me comenzó a doler intensamente. Me acuerdo que me tomé la sien con ambas manos y me puse a caminar en círculos. Pensé estar teniendo un ACV o algo así. ¿Vieron esos sueños donde sentís como que te estás cayendo de nuevo en tu cama? Bueno, algo parecido sentí, como de pronto, de la nada, pisé tierra. Seguí caminando confundido. En eso escuché algo detrás mío. Un ruido de motor. Era una camioneta de la policía local. Los esperé. El policía que se bajó me preguntó mi nombre. Después me dijo: Señor, lo anduvimos buscando todo el día. ¿Usted está bien? No entendía qué era eso de todo el día. Quise mirar mi reloj de pulsera y vi que no funcionaba. Me comencé a desesperar. Le agarré la mano al policía que tenía un reloj y miré. Eran las 4 de la tarde. Quiero que sepan que me descompensé, pero recién cuando llegamos a un centro de salud. Ahí estaban un montón de enfermeros de uniforme verde. Verlos caminando de un lado al otro me puso nervioso. Me bajó la presión. En ese momento no entendí por qué. Estaba muy deshidratado y desorientado. Alegaron que fue un golpe de calor, pero yo sentía que algo más estaba pasando. Volví a mi casa. Mi estado fue en deterioro. Pedí cita con mi médico personal. Me acuerdo muy bien la mañana en la que estábamos en su oficina. Él miraba los resultados de mis análisis. Entonces se puso los anteojos para mirar mejor. Si no fuese tu médico hace años, diría que estos riñones no son tuyos, o si no, se te dio por comenzar a tomar desmedidamente, pero no creo que sea el caso. También pedí turno con mi psiquiatra. No podía conciliar el sueño, y cuando lo hacía, siempre soñaba estar dando vueltas ahí en los cerros. El profesional me dio medicación. Creo que era Zolpidem o algo así. La cuestión es que los cambios químicos en mi cerebro despertaron recuerdos. Los fui viendo sueño a sueño, como por episodios. Yo estaba caminando esa mañana en los cerros. Esa vibración que yo oí fue seguida de un destello blanco. Me acuerdo un montón de estos seres, de estatura media y color verde, que se me vinieron al humo, me agarraban. El tacto de ellos se sentía frío y pegajoso. Tenían cara ancha, no tenían pelo y los ojos eran cuencas totalmente oscuras. Cuando menos me di cuenta, estaba como en una chapa lisa, metálica y fría, con luces rojas dando vuelta a mi alrededor. Era todo como una habitación azulada o con un resplandor de esa tonalidad. Oía ligeros goteos, clics de máquinas y tintineos parecidos al de una campana.
Yo estaba como anestesiado. Miraba todo a mi alrededor. Por eso tardé en darme cuenta que me habían metido como un tubo en la boca y otro como una manguera en las fosas nasales. Lo más impactante fue cuando me pusieron esta especie de parches en cada ojo. Vinieron dos de los seres de verdes, ahora en bata blanca. Vinieron a ponérmelos. Me acuerdo que estaban proyectándome imágenes que podía ver yo con una claridad aterradora. Primero me mostraron asesinatos, muertes, guerra. Mi corazón comenzó a palpitar. Ahí recuerdo que oía la voz de estos como robótica. Después me fueron mostradas imágenes de paisajes, personas abrazándose, animales. Me sentí más relajado y entonces volví a oír la voz robótica. Con eso me di cuenta que me estaban analizando el pensamiento, quizá tomando anotaciones. Los siguientes recuerdos son más escabrosos. No quiero hablar mucho de esto, pero puedo decir que fue tortura. No sé si estaban probando mi resistencia física o qué, pero me daban choques eléctricos. Me inyectaban cosas en la sangre. Con los años me guardé todo esto. Intenté seguir con mi vida, pero la debilidad física fue aumentando. Tuve que someterme a un trasplante de riñón, que me salvó la vida. Mi médico personal dijo que era una infección o algo así, pero una llamada suya en ese año me puso los pelos de punta. No quiero alarmarte. Yo pensaba que eran piedras, pero esto es otra cosa. Nunca vi algo como esto. Quiero que vengas el lunes a mi oficina. Puede ser una coincidencia, quizás no, pero mi médico se mató en un accidente de tránsito ese domingo por la noche. Más tarde otro médico me dijo que los estudios esos de los que me habló, al final sí eran piedras. Pero yo lo conocía, no iba a venderme pescado podrido. Vaya uno a saber cómo se enteraron ellos. Pero cuando uno ha vivido lo que yo, se enteran y busca tapar todo. Por eso tampoco quise ir a las noticias ni a esas cosas. Sé que pasaron muchas más cosas en esas horas perdidas, pero no las recuerdo. Por ejemplo, había eventos históricos que yo sentía ya haber presenciado. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, me acuerdo ver las noticias y pensar que faltaba otro. Entonces al rato hablaron del avión ese que se dirigía al Capitolio. También a inicios de ese año tuve el impulso de sacar todos mis ahorros del banco, salvándome así del corralito. Con el COVID me pasó lo mismo, sentí haberlo visto todo. Quizás fue por eso que la primera vez que tuve una de esas tablets en la mano, sentí ya haber visto un aparato similar. Con los años me fui acordando. Los seres de color verde me entregaron un aparato parecido. Fui viendo cosas que iban a pasar. Sinceramente, ahora tengo flashes de cosas para 2024 y 2025, pero no quiero asustar a nadie, así que mejor me lo guardo. Sé que muchos se fascinan por estas cosas y desean ser abducidos. No se lo deseo a nadie. Yo era un tipo atlético, sano. Después de eso me volví débil. No me mató el COVID, porque me encerré yo solito antes de que reviente todo. Me cuidé. Eso porque ya sentía lo que se venía. Pero hay cosas que no puedo comer o me revienta. Es mucho si tomo dos vasos de cerveza. Las relaciones sexuales me saben a poco. No puedo tener hijos, soy infértil. Las luces y ruidos fuertes me dan jaqueca. Mirá si me voy a estar inventando esto. Si tuviese esa imaginación, vendo a Netflix mi película. Es una cosa de locos lo que me pasó. Al menos agradezco seguir vivo. Sé que muchos se terminan suicidando o sucumben a enfermedades como el cáncer. Culpa de esto. Poco me importa si no me toman en serio. Se los digo a ustedes, que seguro manejando por la ruta se sintieron perdidos. Si no se te pasó el tiempo caminando por algún cerro o estás en tu patio mirando el cielo y de la nada te sentiste raro, seguro te pasó lo mismo que a mí. Porque yo vi a los hombrecitos verdes. Esta historia es real.